στο σχολείο εμφανίζονται καινούργια πρόσωπα. Ένα από αυτά είναι η όμορφη Σολ. Η Σολ είναι κόρη πλούσιων γονέων με μεγάλη επιρροή που θα κάνουν τα πάντα για να μπει η κόρη του σχολείο. Por favor, tome un asiento. Muchas gracias. Bueno, muy bien, señores, los escucho. ¿Cuál es el problema del que querían hablar? Sí, nuestra hija Sol tuvo un episodio, la nena, sí, tuvo un episodio en este último verano y nosotros creemos que la única manera de encauzarla es haciendo que ella venga a este colegio. Ah, pero no corresponde a época de inscripciones, ustedes lo tienen claro eso, ¿no? Sí, pero es una urgencia. Ah, ¿y qué fue lo que ocurrió el último verano que el accidente? Fíjese, resulta que fue elegida la chica del verano y ahora quiere ser top model. ¿Cuál es el problema, papá? ¿Qué tiene de malo ser top model? Sí, ¿soy divina o no? ¿Salgo brutal en las fotos? No, realmente. Es mi futuro, papá, por favor. Eso no es un futuro, Sol. Por lo menos para nuestra familia. Nosotros no te educamos para que terminara mostrándote en paños menores adelante de cualquiera para eso. Oye, ustedes no entienden. Es mi vocación, Sol. Los flashes, los viajes, el glamour. Sol, por favor, no digas estupideces. Yo estoy absolutamente de acuerdo con ustedes. Este tipo de cosas a mí no me... Pero... Convengamos que la nena tendría que entrar en cuarto año y está absolutamente cubierto. Tanto en el aula, la vacante, como en los dormitorios femeninos. Va a ser imposible. Sí, pregunto, ¿no se puede agregar una alumna más? Una, no, es imposible, absolutamente imposible. ¡Alberto, Lourdes! Ah, ¡qué gusto tenerlo con nosotros! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Qué sorpresa! ¿Cómo estás vos? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Tú no supongo que conoces al señor Alberto Rivarola. Sí, no lo ubico exactamente, pero la cara me resulta bastante familiar. Es el vicepresidente de la Cámara de Empresarios. Sí, o sea, es que, bueno, lamentablemente no podemos inscribir a nuestra hija en el colegio. No hay vacantes. Es un chiste, ¿no? Felicita, Victoria y Pilar. Y esa es la cama de Mía, amiga, que todavía no llegó. Y si llega a ver todas estas cosas acá, te va a matar así. Por favor, sácalas. Sorry, pero si no llegó, que se joda. Ahora es mi cama, ¿ok? Pero para, chiquita, ¿quién te crees que sos para venir a adueñarte las cosas? Esta cama está reservada, que chicas, basta. Acá nadie reserva nada ni tiene coronita de nada. Así que en tal caso, que la señorita Colucci hable con el señor Dunoff si se digna reintegrarse a este colegio. Está claro, ¿no? Sí, Gloria. Bueno, mejor nos vamos, ¿no, chicas? Porque este aire apesta un poco. Si quieres ponerte desodorante, decime, ¿eh? Que te doy. Estás perdiendo el tiempo. ¿Por? Y tendrías que estar en Plaza España o sacándote fotos para alguna revista top. La verdad que tenés todas las condiciones. Me encantaría que convencieras a mis viejos porque no me dejan ser modelo. Y menos antes que termine el secundario. Bueno, con tu viejo no te puedo ayudar. Pero con el secundario te puedo acelerar el trámite. Traje lo que prometí. Los ejercicios de matemáticas. Ay, gracias. Sos un dulce. No. Primero tenemos que arreglar cómo me vas a pagar. Yo no sabía que todo esto era por interés. Y se me ocurrió que podíamos salir algún día juntos, que tengamos libre. ¿Qué te parece? Bueno, pero eso lo vamos a ver después cuando tengamos la nota, ¿sí? No. Por esperar, vas a tener que pagar doble. ¿Qué te parece si este sábado vamos a mi quinta y después vamos a comer? Ok. ¿Y? ¿Lista para un fin de semana salvaje? Yo con vos no voy ni a la esquina, nene. Ahora, ¿por qué decís eso? Me puso un uno. No, no puede ser. No puede ser tu cara de idiota, nene. Permiso. Eso sí, todo eso te pasa por no conocer a la gente, dice. Un 9. Y que yo te explico cómo es esto de las matemáticas con vos.